Hablando de peligros, ¿quién de entre nosotros no tiene oído más de una vez de la gente que dice que el ladino ya está muriendo? Hay quien dice mismo que ya murió. En América escribieron un libro, Death of a Language, ya nos mataron, ya nos enterraron. Y esta frase torna, y a veces algunos sefaradís, algunos mismos de los que están aquí en esa sala, aceptan demasiado fácilmente. Ya es verdad, el ladino ya no es como era antes. ¿Quién sabe cuántos años va a continuar a vivir? Lo que pasa es que aceptando mismo pasivamente, sin decirlo a ellos, mas sin responder a los que pretenden que el ladino ya está muriendo, ellos están renunciando no solo a que ellos conozcan la lengua y que la entiendan como antes, están renunciando a transmitir nuestra herencia a las siguientes generaciones. De manera que si nosotros ainda estamos pudiendo cantar aquí unos cuantos cantes, nuestros hijos y nietos no podrán más cantar los cantes, ni conocer los cuentos, ni conocer los hermosos refranes que usamos ainda. Claro que para poder contar cuentos, para poder cantar los cantes de manera aceptable, sin hacer hierros, para decir los refranes, en primer lugar, cabe conocer la lengua. Debemos conocer, debemos saber qué es el ladino que estamos hablando. ¿Es una lengua como pretendan algunos un jargón? La decir la verdad, muchos de los que yo conocí, mismo en Turquía, antes de venir aquí a Israel, pero aquí también en Israel, consideran esta lengua como un jargón. La verdad es que el ladino es una lengua que nació del español que hablaban nuestros padres en España hasta que fueron expulsados. Cuando salieron de ahí hablaban el español, algunos de ellos mismos mejor de los españoles. Había poetas, había escritores. Cuando salieron, poco a poco empezó a trocarse. Como sabéis, entraron palabras del turco, del francés, pero ainda esta era una lengua en la cual los escritores, los poetas nuestros expresaban sus amores, sus dolores. Era la lengua en la cual cantaban los cantes de cuna para endormecer. Los chicos les contaban cuentos. Todo esto mantuvo la lengua en vida más o menos hasta la fin del siglo XIX, empezando del siglo XX, la situación trocó. En todo el Oriente se crearon escuelas de la Alianza, que de una parte tuvieron resultados muy positivos. Muchos sefardíes que no tenían entonces, no sabían ni meldar ni escribir en otras lenguas, empezaron al francés, estudiaron, adelantaron. Pero la consecuencia fue que se creó una manera de clase de élite de los que estudiaron en las escuelas francesas, que para ellos el francés es la sola lengua de cultura, el ladino es para hablar en casa o con la moza, no para hablar de cosas seriosas, de cultura. Y poco a poco esta opinión se expandió a casi todas las partes de las comunidades sefardíes en el mundo. Poco a poco llegamos a una situación que en nuestras casas ya no se hablaba el ladino, se hablaba el francés. Ahora naturalmente se habla el turco, el búlgaro. Aquí en Israel hablamos el hebreo. Y esto, mientras que nosotros considerando esta lengua como jargón en España y en otras partes también del mundo, sobre todo en España, los investigadores, las gentes de cultura, los autores empezaron a apreciar la hermosura del ladino y a considerarlo como un tesoro cultural que debemos mantener. Y muchos escritores, poetas, filósofos españoles tocaron la lengua sefardí de una manera muy positiva. Y quiero mismo mencionar aquí a un poema que fue escrito por uno de los eruditas, de los intelectuales más famosos de España, Miguel de Unamuno, que escribió un poema en el cual hace decir a un sefardí, hablando de su lengua. Entonces dice este sefardí,
lengua español ladinada con que lloro, Sion, y a ti, España, la posada, el lugar donde reposamos. Te apechugaré sin miedo, dulce lengua sefardí, la que manaba en Toledo, cuna de Yehudá Leví. Entonces, mira qué palabras de un intelectual español, qué es lo que consiente en verso nuestra lengua. Y puedo decir que hoy no solo Miguel de Unamuno, que ya no vive más, sino que casi la totalidad de los españoles, sobre todo los que son educados, los que estudiaron, los intelectuales, tienen mucha apreciación para nuestra lengua. Unamuno escribió esto en el año 1928. Desde entonces la situación trocó mucho. La Shoah destruyó completamente muchas comunidades, la de Salónico particularmente, pero también muchas comunidades más, Sarajevo. No voy a mencionar aquí todas las comunidades, mas se sabe que en Tráquia, en Skopje, en Bitola, en otros lugares más, casi no quedaron judíos vivos después de la Shoah. Lo grave es que no solo a las personas como individuales que sufrieron de la Shoah, la cultura nuestra sufrió mucho. Salónico, que era un centro cultural con bibliotecas, con escuelas, todo o se quemó o fue destruido o fue derrocado, quedó muy poco de todo esto. Y naturalmente esto influyó sobre la misura en la cual estamos hablando hoy el ladino, porque después de esto hay también la evolución que en muchos países las autoridades del gobierno insistió para que las comunidades judías hablen la lengua del país, que en las escuelas se enseñe la lengua del país, y poco a poco los que antes estudiaban en escuelas con ladino empezaron a estudiar con francés, con turco, con búlgaro, con griego, y poco a poco la conocencia, el conocimiento del ladino fue menguando. Y esto, de una manera, permite de entender, no de excusar, mas de entender a aquellos de entre nosotros que aceptan demasiado fácilmente que el ladino ya es una lengua, diremos, no muerta, sino que está menguando. Por nuestra suerte, después de un cierto periodo en el cual esta era la opinión aceptada por todos, que el ladino ya no tiene más fuerza, en las últimas decenas de años estamos asistiendo a un proceso de renacimiento, no diré solo del ladino, del interés en verso la cultura del ladino. Esto en muchos países, y naturalmente más que todo en Israel, que es el país donde vive la comunidad de ladino hablantes la más grande del mundo. No solo que existe aquí una comunidad de ladinohablantes, tenemos también mucha actividad en ladino. Tenemos una emisión de radio en judo español desde el año 1948, malgrado que muchas veces querían cerrarla, ainda está viviendo, está aquí alegre la directora de la emisión y puede decir que ainda estamos vivos. Y a esta emisión se juntó últimamente un programa de radio de Kobi Zarco en Kol HaMedina, que es también otro lugar donde soy el ladino. Hay una revista cultural que algunos de entre vosotros conocéis aquí en Jerusalén, que es activa desde 35 años. Hay grupos de amateurs de teatro, coros, cantadores que se dedican a los cantes en ladino. Hay foros y grupos de internet. Y hay asociaciones que se ocupan de promover el ladino y la más veterana de entre ellas es justamente la Asociación Sefarad, que fue creada en el año 1981, cuando casi no había ninguno en el país que se ocupara de promover el ladino. Entonces empezamos con chicos grupos, con chicos ateliers, poco a poco, gracias al Dios, ahora hay mucho más.
Y por encima de todo esto, naturalmente, hay la Autoridad Nacional del Ladino, creada por el gobierno en base a una ley aprobada por la Knesset y que fue encargada en esta ley de cuidar para que el ladino continúe a ser vivo, para mantener la cultura, para promoverla, no solo a recoger los documentos, sino mantenerla en vida. Y puedo decir que en los años que pasaron desde 1997, ya son 16 años, hicimos un trabajo con modestia, puedo decir, excelente. En primer lugar, ainda en el primer año convocamos un congreso internacional en el cual vinieron todos los que se ocupan del ladino en el mundo, de Francia, de América, de Turquía, de muchos lugares más. Después empezamos en otros proyectos. Ayudamos a microfilmar la colección de jornales en ladino del Instituto Ben Zvi, a crear una bibliografía anotada científica de los libros en ladino en las bibliotecas en Israel. Ayudamos a producir discos y filmes, a publicar libros en ladino. Hicimos dos exposiciones de libros en ladino que fueron mostradas en Israel y en España. Ayudamos y ainda ayudamos a las universidades en Israel a tener cursos de ladino, ayudamos también a los estudiantes por medio de estipendias. Organizamos cursos anuales para formar activistas de ladino, personas que el ladino es importante para ellos y quieren ayudar, quieren participar en el labor en este campo. Y gracias a esos cursos se crearon en el país cerca de 10 Hogim, lo que llamamos en Israel, círculos de cultura, de Haifa en el norte hasta Ashkelon en el sur y naturalmente en el centro del país mucho más. Y muchos de estos círculos están tomando iniciativas, están haciendo misiones especiales, como por ejemplo el grupo de Haifa que organiza los días de leche y miel desde muchos años, a los cuales participan cada año entre 2.500 y 3.000 personas. Aquí debemos ajustar que ainda hay mucho que hacer. Ya hicimos bastante, pero ainda es como una gota en la mar. Hay tanto que hacer en este campo. Y tenemos menester de todas las fuerzas que hay en el mundo. Y aquí tenemos menester de ayuda que nos venga no solo de Israel, sino que también de afuera del país. Y puedo decir que España es el país donde tenemos más ayuda, más apoyo, por razones naturalmente que ya son claras, el señor embajador habló de esto y no hay menester de tornar. Pero hay en España, no solo en las universidades, sino que hay instituciones como la Fundación San Millán en el norte, la Red de Juderías, el Instituto Cervantes, el Centro Sefarad de Israel que fue creado últimamente. Y todos esos están participando activamente en el esfuerzo para mantener y promover, no diré solamente la lengua, sino que la cultura judeo-española, la cultura sefardí. Y a España podemos ajustar que en muchos países más se está haciendo una actividad muy interesante. En Turquía hay un centro para la investigación de la cultura turca, judía, turca, otomana, quiere decir, no solo lo de hoy, sino lo del Imperio Otomano también. Tenemos en Turquía un periódico que es el Shalom y también el Amanecer, muy importante. En Francia hay dos asociaciones, Vidas Largas y Aquí Estamos, que es la más joven y más dinámica, y como viste en los saludos que nos fueron traídos aquí, ellos hacen también actividades como las universidades de verano. Lo más interesante de todo esto, no diría que es más, hay más labor, más interesante por la manera de la cual se está desarrollando este movimiento, es lo que está aconteciendo en América, en Estados Unidos sobre todo. Estados Unidos, donde los judíos llegaron ahí
4 generaciones atrás, unos 100 años atrás, y entre mientras cada generación se alejó más del ladino, se integró más en la cultura americana, a tal punto que casi ya no hay más personas que pueden hablar entre ellas en ladino. Están uno aquí, otro en otra punta del mundo. Y justamente ahí nació el grupo de internet Ladino Comunidad, que para mí es de una importancia fantástica. Oíste ya Rachel Bortnik que habló aquí de Ladino Comunidad. Por internet, 1450 personas están comunicando, están hablando, están manteniendo al ladino vivo. También oíste a Brian Kirchner, que habló aquí del grupo de mansevicos, y no todos judíos, algunos no son ni judíos, son ahí de Rumania y de Brasil, de todas las partes, que se están interesando del ladino, quieren mantenerlo en vivo. Y todo esto ayudó a crear una atmósfera de descariño, de amor en verso el ladino. Una atmósfera que como esperaba una centella para que se encienda una grande flama. Y creo que la centella fue justamente la proposición de hacer este Día del Ladino. No os podéis imaginar el interés, la emoción, el entusiasmo que está siendo consentido en muchas partes del mundo, y Rachel Bortnik lo escribió muy bien diciendo que por primera vez estamos con el sentimiento que hay una unión mundial del ladino. No somos más isolados, no es cada uno por sí, luchando en su cantonico. No, somos todos aunados y todos vamos a juntarnos para el esfuerzo. Aquí permitidme un chico, diremos, una anécdota personal a mía. Yo empecé a laborar en Kol Israel en el año 1954. Y cuando empecé a laborar ahí, la gente me miraba con un poco de, pobre esto de Moshe, ande cayó, está yendo a laborar en ladino, un programa que lo van a cerrar otro un año. Me decían, ¿para cuál? ¿Tú conoces el francés, conoces el hebreo? ¿De qué no laboras en otra sección? Yo debo decir, no sé si es por intuición o por otras razones, continué a laborar en ladino y hoy puedo decir que tuve la suerte que gracias a esta, gracias a lo que continué a laborar en ladino, pude ser parte de un proceso fantástico de renacimiento del ladino. Pude ver cómo poco a poco la gente se está interesando más. Y ahora ya no hay más que me diga, pobreto de Moshe, que otro mes van a cerrar el programa está ainda continuando, y además del programa hay la autoridad del ladino, que tiene mucha actividad. Yo creo que, viendo la asistencia que está aquí, mucho más de lo que pensábamos, esperábamos que la sala sería llena y veo que está llena. Debemos aprovechar este encuentro del Día Internacional del Ladino para hacer una llamada al mundo entero, a los sefardíes, a los ladinohablantes del mundo entero, de aunarse, de no estar más separados por pleitos y diferencias y todo modo de cuestiones que no contribuyen a la ruchida del esfuerzo. Tenemos una tarea muy importante de mantener esta lengua, esta cultura en vida. Podremos hacerlo si todos participamos en la más grande misura que podamos, y espero que gracias a este Día Internacional del Ladino, esta actividad irá pujando más y más y reuniremos en nuestra tarea. Muchas gracias.